hacen Esto es Guerra, porque a pocos días del estreno de La Cenicienta hemos venido aquí a Esto es Guerra para comprobar si las guerreras tienen pie de princesa y les calza este zapatito. ¿Quieres ver si les calza? Vamos a verlo. ¿Cuándo usas a La Cenicienta? Porque ya, por favor. Justo, ¿no te digo? Mira. Yo sí tengo un pie un poquito grande, pero no soy la hermanada. A ver, ¿no te sientes como La Cenicienta? Tengo que baldear toda la terraza. ¿Y a las 12 siempre te desapareces o no? No, a mi cama no vas. Ay, a tu cama. Póndelo a su madre, ¿qué tal anchón? Verdi, acá entre no hay que importar. ¿Cuánto calzas? 41. ¿Dejaste el zapato después de la mecha? Hijito, ¿a mí me compro zapatos Gucci o no pasa nada? Lo que pasa es que se estrena a nivel mundial La Cenicienta. ¿Cenicienta? O sea, la chica sí que es un poco reprimida, no maltratada. No, una mujer ella... tiene que llegar a su lugar y hacerse valorar por lo que es. Y además eres hermosa como La Cenicienta. Ay, gracias. ¿Puedes probártelo, por favor? Que para empezar, ya tiene pezuña. Mi querida Andreita, yo creo que tú eres La Cenicienta. Eres guapa, eres bella, eres auténtica. ¿Qué talla es? Espérate. Esta talla lady, o sea, yo creo que te va a quedar. ¿Sabes por qué? Porque Kina tiene un tamalazo, no le quedó. Sí, no, pero... un lombor. Yo creo que este zapato tiene dueña. Sí, ¿por qué? Porque... ¿a qué huele? ¿A Sheila? A Sheila huele. Ah, sí, pero mejor te lo regalo ahí nomás. Cachaza, yo creo que tú eres guapa, bella. Olvidaste tu zapatito. ¡Wow! ¡Lo encontraste! ¿Puedes, por favor, probártelo? Pie de Cenicienta, todo. ¡Sí! ¡Por fin, Rafael! ¡Ya fuiste! ¿Y por qué tan bonito? Porque soy tu príncipe azul y... mi príncipe azul está con un perrito llamado Schwartz. ¡Pucha, qué palta! Yo creo que esto te va a calzar. ¿Qué talla es? Es tu talla, 45. Ya, te habrás cortado las uñas, Meli, porque en verdad también como ese pie... A ver, por favor. ¡Ah, su madre! ¿Qué tal? ¿Qué tal más cargado? ¿No dijeron que Sheila? ¡Exagerado! Era... A ver, por favor. Sabía que te iba a calzar. Eso quiere decir que soy una princesa. Eres una princesa. ¿Sientes una princesa? Sí, me falta mi vestido. ¿Por qué tú tienes disfraz y yo no? No, porque así poco a poco te vas a transformar. Ay. Vamos, Chini, tú misma eras. Tú tienes pie oriental, pie chiquito. ¡No, te lo dije! Tienes pie de princesa. Tengo pie de princesa. Ah, no, pero La Cenicienta tiene que tener su príncipe. Ah, entonces, toma, gracias. A pocos días del estreno de La Cenicienta, yo creo que acá la señorita que puede ser La Cenicienta de las guerreras eres tú, Sheila. ¿Te quedará? Soy lindo, estoy mi zapato dorado, obviamente. Por supuesto, pero antes de que te lo pruebes por si acá, ¿ya? O sea, un poquito. Apúrate que solamente dura 60 segundos. Ay, perdón, por favor, Sheila. Buenas, estamos buscando a La Cenicienta. A ver, un ratito. Creo que son las hermanastras. Hola. ¿Tienes La Cenicienta o la hermana de Susy Díaz? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Espectacular, Grisela. No, sí, Grisela. ¿Estará, por favor, alguna señorita aquí en casa para probarle este calzado? Hay una ricurita adentro, pero no sé si es que querrá que... Mira, ya se puso en posición. Yo creo que... No, es más, está en posición para que le pruebes el zapato. ¡Oh! Un siumay crispy, me muero. Por favor, estamos buscando a la más bella del reino. Que le calce este zapato. ¿De verdad? Sí, por favor. Chiscami. Sí. Aguanta un toque. Sí, eso es porque Sheila ya se lo puso. ¡Oh, qué tal pécora! Mini pie, no puede ser. Se ha reducido, le ha estirado Natalie. Chicos, ¿saben qué? Se va a estrenar La Cenicienta. Le he tratado de poner en la taba a toda la guerra si no le queda. Disculpa, yo me voy de arranque nomás porque esto no le queda a mi flaquita ni de broma. No, si le quedó como de Dal. ¿Sabes a quién yo creo que le puede quedar? Es... ¡Rafael! ¡Bravo, Rafael! ¡Talla! A ver. ¡La Cenicienta!